Mayor estabilidad, más y mejor docencia, investigación y acción social son algunos de los beneficios que percibe la universidad con la reducción del interinazgo en las y los docentes. Interinazgo docente, un reto por la estabilidad y continuidad. El interinazgo es una realmente de las situaciones más complejas y más multifactoriales que tiene la universidad. Los números no son positivos, aproximadamente 2/3 del personal docente, su jornada total, la que tienen, es interina. Tenemos una gran cantidad de nuestros profesores que están en el área clínica y que han estado por gran cantidad de años, 6 u 8 años, trabajando a honorem algunos, otros en forma interina por esa cantidad de tiempos. Y ya es hora de darles algún reconocimiento que sería a través, y ha sido a través de un nombramiento en propiedad. La Escuela de Administración de Negocios, aprovechando el impulso que la universidad le ha venido dando a la idea de generar más plazas en propiedad y interés nuestro también en hacerlo, hemos estado empujando en esa línea, en conseguir más profesores a tiempo completo o por lo menos más profesores en propiedad. En el año 2010 vine a dar un curso, a sustituir a un profesor y a dar un curso de banca y sistema económico. Yo tengo una experiencia de más de 25 años en banca. Y en el 2015 propiamente surgió la oportunidad de concursar por una plaza por un cuarto de tiempo, al cual apliqué y efectivamente logré ganar. El hecho de que los profesores consigan propiedad, de pasar de interinos a propiedad, aunque no sea tiempo completo, pero sea ya un cuarto o medio tiempo, le da una solidez enorme a la escuela que lo consigue. Estando en propiedad, uno observa más claramente las oportunidades que ofrece la Universidad de Costa Rica para hacer investigación, que es uno de los campos que también me agrada mucho. Para el docente es un estímulo para tener un mayor compromiso con la institución, con la carrera, con el quehacer diario como docente y también el sentirse que pertenece. Para favorecer la estabilidad de los profesores y dar continuidad a su labor como docente e invertir mayor tiempo en la investigación y la acción social, la reducción del interinazgo continuará como meta permanente en la gestión administrativa universitaria. En todo el tema del interinazgo, los actores principales son sin duda las unidades académicas, puesto que es ahí a donde se deciden qué plazas sacar, cómo asignarlas. Entonces, me parece que vale la pena. Las escuelas deben hacer un esfuerzo, creo yo, importante para lograr más plazas en propiedad, ya que la universidad lo ofrece. Es una oportunidad muy interesante y creo que ninguna se va a arrepentir. Si logran incrementar sus plazas en propiedad, van a beneficiarse todas: las escuelas, los estudiantes, los profesores, la universidad y, a fin de cuentas, el país como un todo. El sistema educativo se beneficia de eso.